Pippa one ball or two curfew, but first that colorful manager, the one and only Grand Wizard of Wrestling. And here in the corner to my left, from Portland, Oregon, weighing 260 pounds, here is one of the strongest men in the world, Ken Patera. And in the corner to my right, from Puerto Rico, weighing 221 pounds, here is Johnny Rivera. Johnny Rivera against Big Ken Patera, as the ring announcer said, one of the strongest men in the world. And with the credentials to prove it, the bell has rung. We're ready for the action to begin. The following is a commercial message. In the way of keeping you abreast of what's happening in the wrestling world as it pertains to the state of New Jersey, we'd like to take this opportunity to mention several upcoming wrestling events to be held shortly. In South Amboy, New Jersey, professional wrestling will be presented in South Amboy on Tuesday, the 11th of December. One of the wrestlers that has been signed to appear in South Amboy is Dominic DiNucci. And yet, further wrestling action for the state of New Jersey in North Plainfield. I'd like to take this opportunity to mention that wrestling appears in North Plainfield on Saturday, the 15th of December. Ken Patera now against Johnny Rivera. Rivera certainly no match for Patera in the strength department, but in agility, he's right there with him. You know, when you speak of strength, Bruno, a lot of people think of Alexiev of the Soviet Union. And unquestionably, they should to a certain extent. But we're looking at a man right now who blew Alexiev right out of the weight room in the Pan Am Games. Ken Patera, who copped not one, not two, not even three, even the all-around. He copped four gold medals, and Alexiev was depressed, and people wondered whether or not Alexiev would come back. Of course, from there, Ken Patera then went on into the ranks of pro wrestling, thus eliminating himself from the weightlifting competition on an amateur basis. Alexiev went on to become one of the strongest men in the world. You wonder just what would have happened to Ken Patera, how many records he would have set had he continued with his weightlifting career and not turned pro. Ken Patera would have gone all the way against Alexiu, in my opinion, at the time, because I followed his weightlifting career. He had actually outlifted, what's his name? Alexiu. And in the training sessions, he was way ahead of the guy. There's no question the Pan American Games, as you say, won. But as far as athletic ability, I wouldn't even begin to compare Vasily Alexiu with the likes of Ken Patera. Patera is an all-around great, great athlete, where Vasily Alexiu is strictly a weightlifter and nothing else. Ken Patera with Johnny Rivera, and has him right where he wants him at the moment. Patera scoops up Johnny Rivera. Hooks him there and has him upside down and begins to kick away. A while ago, Patera gave a little display of his strength. He got, he took Rivera to a military press with him, Vincent, and tossed him halfway across the ring. And it's amazing that Rivera was able to survive that. Rivera wrecking the face and going to work on Ken Patera. Rivera looks good. Full Nelson applied. Patera breaks it easily. And Rivera goes swinging round and round as only Ken Patera can apply the swinging full Nelson neck pressure. It is over. Ken Patera chalks up another victory for himself. And Ken Patera will join us, I'm sure, next week. And he just is just unbelievable, this Ken Patera. Pesando 220 libras de Arizona, Joey Lightfoot. Y con un peso de 219 libras de la Sultana del Oeste, Mayagüez, el pequeño gigante, Johnny Rivera.
con un peso combinado 490 libras de Canadá, los mercenarios. Árbitro Ricky Vargas Benítez y narrando para ustedes, gentiles fanáticos, Joaquín Padín, hijo. Gracias por el compañero Elio González. Estamos al encuentro de Capitol Sport Promotions con el arbitraje de Ricky Vargas Benítez. Encuentro combinado, los mercenarios contra Joe Lightfoot y Jenny Rivera. Suena la campana y ahí está el mercenario contra Johnny Rivera. Corre y corre de cuerda en cuerda. Vamos a ver quién toma la ventaja inicial. ¡Oh! Ninguno de los dos. Estudios RIF de televisión. Ahí filmamos estos encuentros de lucha libre de Capitol Sport Promotions y sus superestrellas de la lucha libre. Ahí conferenciaron algo los mercenarios. Johnny Rivera guardando en el centro del cuadrilátero. Ahí se agarran mutuamente ambos luchadores. Ahí se castigaron los mercenarios. Ellos mismos se castigaron uno con otro. Ahí está diciendo a Ricky Vargas Benítez, que es el mercenario, que Johnny Rivera lavó el pelo. El árbitro dice que no va a luchar, vamos arriba. Johnny Rivera contra el mercenario, aguardando Joe Lightfoot. Candado a la cabeza de Johnny Rivera. Vamos a ver cómo abre el candado, Johnny. Ahí sigue siendo víctima de un candado a la cabeza Johnny Rivera, el orgullo de Mayagüez. El orgullo mayagüezano a Johnny Rivera. Jalón de pelo contra Johnny Rivera por parte del mercenario. Parece que el árbitro no lo vio, pero se lo sospechó. Continúan dificultades. Johnny Rivera no halla la llave para abrir, no halla la llave para abrir el candado. Ahí va, la abrió por fin. Está de cuerda, se acostó en la lona, en la patada y volvió a caer mercenario contra mercenario en la esquina del cuadrilátero. Volvieron a chocar los mercenarios. Viene el relevo de ellos. Sigue Johnny en su acción frente al mercenario relevante. Dado referido la cabeza del mercenario por parte de Johnny Rivera. Ahí va el relevo. Relevo bueno, relevo indio, Joe Lightfoot en el relevo. Ahí va contra el mercenario. Una toma de anca por parte de Joe Lightfoot. Sigue puesta la espalda ahora. Ahí está el candado todavía por parte de Joe Lightfoot contra el mercenario. Magnífico candado indio por parte de Lightfoot. Dificultades ahora el mercenario buscando su llave para abrir el candado. Mientras Ricky Vargas Benítez sigue arbitrando buenamente el encuentro. Un candado recio a la cabeza del mercenario por parte de Joe Lightfoot. Le el pelo a Joe Lightfoot a ver si soltaba el candado. Volvió a dárselo. Así logró zafarse el mercenario. En el saque de cuerdas. Luego del saque de cuerdas recibió por la lona. El mercenario vuelve a caer la lona. Busca relevo de su compañero, el mercenario. Ahí está. Golpe sobre las orejas, golpe al pecho, golpe en la cara. Y ahí está, dándole la barba ahora a Joe Lightfoot al mercenario. Bien relevo. Qué bueno, va a entrar el orgullo mayagüezano. Yo le... ustedes como el mercenario retrocede adolorido, tremendo don de barba que recibió. Ahí Johnny en el centro del cuadrilátero recibe lance de hombro por parte del mercenario y un torniquete a brazo izquierdo también recibió. Y ahí se pone en pie Johnny Rivera, trata de abrir el torniquete pero lo lleva a la lona nuevamente. Patada al hombro izquierdo de Johnny Rivera.
están contra las cuerdas y le están ganando el pelo. El árbitro lo sorprende, le llama la atención. Ahí va, saca de cuerda contra Johnny. Pero Johnny da tremenda patada en el rebote. Y ahí va el golpe de marrón por parte de Johnny contra el mercenario. Ahí viene Johnny Juárez al pecho. Tiene el pecho nuevo, lo sigue cruzando el pecho, mis amigos. Ahí va, de cuerda y cuerda. ¡Tremendo! Al pecho de ahí va, se tira contra y se castiga a sí mismo, Joe Lightfoot. El mercenario está corriendo. Uno, dos. Vamos a ver. Vamos a ver, hacer salir a Johnny. No, a ver. ¿Se produjo o no se produjo el conteo de tres? Sí, se produjo el conteo de tres, efectivamente. Ahí están los vencedores, los mercenarios. Derrotados Joe Lightfoot y Johnny Rivera. Finalizó el encuentro con la victoria para los mercenarios, la derrota para Johnny Rivera y Joe Lightfoot. Vamos a ver a cámara lenta ahora. El momento en que van a aplicarle la aceleradora de cintura a Joe Lightfoot, efectivamente. Ahí se la está aplicando el mercenario y lo va dejando caer a la lona para comenzar a cubrirlo y conseguir el conteo de tres. Hasta aquí este encuentro. Vamos a una pausa, estimados fanáticos. Volvemos en breve con vosotros. Por aquí tenemos la presencia del Invader número 3, el campeón mundial Junior Completo, quien defiende el título mañana en Caguas contra el retador, el fabuloso Canguro Don Ken, quien dice que ahora sí va a tener el cinturón un verdadero hombre. Hugo, eso de que diga, tiene que probarlo primero, porque en verdad yo sé que el hombre es tremendo luchador, un hombre que tiene muchísima experiencia, un hombre que ha sido campeón muchas veces, pero déjame decirte, yo estoy bien preparado, y cuando se trata de ese cinturón, yo si tengo que botar la última gota de sangre, yo la boto, la derramo, porque ese cinturón yo lo gané y sufrí muchísimo, y cuando yo lo gané, yo se lo dediqué a todo el pueblo de Puerto Rico, y yo quiero seguir siendo, al final de esa lucha, el campeón, seguir reteniendo ese título para todos ustedes, la fanaticada. Bueno, esa lucha sin lugar a dudas va a ser un clásico, ambos tremendos luchas. Todos los caminos conducen mañana al estadio Irán Bison a las 5:30, cierre de temporada, no te la pierdas, tremendas luchas. Por aquí tenemos al Invader 3, el hombre que reta al campeón mundial junior completo Frankie de Thumper Lancaster. Tú fuiste el campeón, el público siempre te ha reconocido como tal. Mañana entrarás como retador al ring. ¿Cómo tú ves tus aspiraciones de convertirte de nuevo en campeón mundial junior completo? Bueno, Hugo, la ilusión mía es mañana ser campeón de nuevo y yo espero que toda esa gente esté ahí apoyándome, porque ya tú sabes que Franklin Lancaster es un buen luchador, un hombre que se la sabe toda, pero yo estoy bien preparado y yo tengo mucha fe en mí, porque ya yo sé cómo yo he entrenado, me he fajado mucho en el gimnasio y yo estoy bien seguro que yo creo... Estoy bastante seguro, Hugo, que mañana yo me voy a convertir de nuevo en el campeón junior completo. Y ya que estás aquí, perdona que te interrumpa, me he enterado que cuando tú perdiste el título fue precisamente porque él te agarró por la trusa. Así que esta es tu oportunidad de demostrarle al público quién es el verdadero campeón. Así es, Hugo. Yo espero mañana que estén todos ahí para que vean y se decida de una vez por todas quién es el verdadero campeón. Si es Franklin Lancaster o si es el Invader 13. Bueno, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Para arriba. Puerto Rico tiene tremendos luchadores. Que gane el mejor. Amigos televidentes, a continuación dos interesantes entrevistas. Primero una con José Miguel Pérez Padre hablando de Mike Tigor. Y luego con Mr. USA, Tony. Isla del Encanto, Puerto Rico, en el Morro. Como ustedes saben, una lucha importante. El Invader defiende el campeonato de Puerto Rico contra Ron Starr. Nos pidió que viniéramos a hablar con él en este sitio tan histórico. Como ustedes saben, el Morro fue el baluarte que defendió Puerto Rico en la época de los piratas. Le toca al Invader ahora defender el título de Puerto Rico contra Ron Starr. Fíjate, no entiendo lo que Ron Starr me hizo. Tú sabes que la semana pasada nosotros teníamos una bronca boricua y nosotros le llamamos bronca boricua. Y tú sabes quién la ganó, los pastores de Nueva Zelanda. Y yo eso me dolió mucho porque yo estaba ahí peleando con ellos dos y yo tenía lo máximo, iba a dar lo máximo y yo tenía que ganar esa bronca boricua. Y vino Ron Starr, ya que había salido antes, salió del camerino y me jaló por los pantalones y me sacó y me pegó con algo. Y para que el público entienda lo que yo estoy diciendo, enséñale una cinta que hay. Señor director Joe Díaz, vamos a ver esa cinta y luego regresamos aquí al Morro con el Invader 1. Lucha celebrada el domingo pasado en el estadio Luis Biel de Bayamón, bronca boricua, solo queda el Invader y los pastores, revira aquí y wow, se han llevado al árbitro, tremendo impacto, el Invader 1 en serie de dificultades, está él solo contra los pastores, disputándose el triunfo de la bronca boricua. Miren esto, aparece Ron Starr debajo del ring, ala por el pantalón al Invader 1, tiene algo en la mano, una especie de cadena gruesa y choca contra la
la ayuda de Roadstar. Invader 1, la hora de la verdad. ¿Quién será el ganador por el campeonato de Puerto Rico? Bueno, fíjate, Roadstar quiere ser el campeón de Puerto Rico. Pues Roadstar, aquí está la cojea. Lo que tiene que hacer, ven y búscala. Dejotándome 1, 2 y 3, pues no se te va a hacer fácil. Porque esta lucha tiene mucha importancia para mí, ya que se trata por la cojea de Puerto Rico, de esta bonita isla de nosotros. Así es que espero que todos los fanáticos estén conmigo, todos los puertorriqueños que estén conmigo, porque esto tiene mucha importancia para nosotros. Y nosotros no podemos permitir que un luchador como Roadstar, que yo lo cualifico como un Dory fan, como un Terry fan, como un Ric Flair, un tremendo luchador, pero él no nos puede representar a nosotros. Así que vengan todos y me den el apoyo con los gritos de ustedes y con los aplausos de ustedes. Yo tengo que seguir siendo el campeón de Puerto Rico. Sé que la lucha es fuerte, pero voy a dar el máximo, voy a dar todo lo que es posible. No importa lo que yo tenga que hacer, pero Hugo Sabinovich, no puedo permitir en ningún momento que Roadstar se lleve esta cojea. Puerto Rico es primero, lo mejor en la lucha libre aquí. Primera calidad, Capitol Sports Promotions, la mejor lucha libre del mundo. Campeón peso completo de Puerto Rico, el Invader 1, y muchos que estuvieron en Ponce saben que debería ser ya el campeón de la televisión. Dos veces has intentado ese título, dos veces Roadstar se ha salido con la suya. Ahora tienes una importante lucha, pero vamos a hablar primero, vamos a hablar de la ciudad de Guayama el jueves, donde te enfrentas enjaulados en una lucha que todos querían ver en Guayama este jueves a Chiqui Star. Fíjate, todos los fanáticos saben de todo lo que ha hecho Chiqui Star aquí en Puerto Rico, todo lo que me ha hecho Chiqui Star en Puerto Rico. Es una vieja vieja. Pero lo último que hizo Chiqui Star, como todos los fanáticos saben, fue que cuando lo que pasó, las diferencias que pasaron entre Al Pérez y un servidor, yo traté de hablar con Al Pérez, porque Al Pérez es tremendo luchador, pero Chiqui metió las narices donde no tenía que meterlas. Por eso es que yo voy a empezar con Chiqui Star. Y Al Pérez no se me ha olvidado, no voy a creer en ningún momento que se me ha olvidado, que tú tienes que pagar lo que tú has hecho. Pero dentro de una jaula, porque tú sabes, Sabinovich, cuando Chiqui Star se ve apretado, se ve en malas condiciones, echa un pie para el camerino. En Guayama no va a tener esa oportunidad, porque estamos dentro de una jaula. Así que Chiqui Star, pelea, echa el gesto y demuestra que eres hombre. A ver quién es quién dentro de una jaula. Y invito a todos los fanáticos de esos pueblos cercanos de Guayama que estén el próximo jueves, que les garantizo una cosa, que Chiqui Star se va a beber su propia sangre. Bueno, vamos a hablar ahora del viernes, la lucha que todos están comentando, la gran controversia del campeonato de la televisión. Este viernes va a estar Sasha y va a estar el Invader 3 en tu esquina, revancha por el campeonato de la televisión. Bueno, después que yo le dé la pela que le voy a dar a Chiqui Star el jueves en la cancha bajo techo de Guayama, entonces voy a llegar a la Ponce. Y voy a llegar a la Ponce para tratar todo lo posible por conseguir la cojea de la televisión. Porque yo he dicho aquí que voy a conseguir esa cojea. Y tú sabes que Roadstar se las trae. Y si está en malas condiciones, la última vez que nos enfrentamos, se encontró en malas condiciones. ¿Qué pasó? Que la muchacha esa que anda, que se hace llamar Pichi, intervino en la lucha. Y para que el público entienda de lo que yo estoy hablando, es mejor, vamos a enseñarle una cinta que tú tienes por ahí. Vamos a ver esta cinta de lo que pasó este pasado viernes en Ponce. Lucha por el campeonato de la televisión, el Invader 1 tiene el Rumble Roadstar, pero la cuenta por poquito, la palmada de 3 segundos. Encuentro celebrado en el Coliseo de Ponce, tremendo encuentro por el campeonato de la televisión. Rumble Roadstar ataca al Invader 1, intenta lanzar las cuerdas, lo revira el Invader, se trepa la segunda cuerda, intenta plancha. Que se llevó al árbitro, Rumble Roadstar en serias dificultades, el Invader 1 atacando con tremendos golpes, cruza el pecho, tremendo encuentro, patada bastante baja de Rumble Roadstar, lanza las cuerdas al Invader, fallazo, viene el Invader, wow, los dos se chocan en tremendo impacto, choque de trenes, tremendo emocionante encuentro, y por aquí entra la señorita Piches y Sasha ha entrado, tumba a la señorita Piches y Sasha ahora se encarima al ring, en ayuda del Invader 1. Miren ustedes, Sasha operando arriba del ring, se quita la bota, se sube la cuerda, tremendo botazo a Rumble Roadstar, y por aquí entra la señorita Pinches de nuevo, y ahí está atacando ahora a Sasha, que estaba de espalda, tremendos golpes, lanza afuera a Sasha, y el rockero Al Pérez se tira en tremendo golpe de codo sobre la nuca, tremendo golpe, la señorita Pinches y el rockero en ayuda de Rumble. Pues la última vez que tú y yo nos enfrentamos,
cuando tú ganaste la cojea que te hace llamarle campeón de la televisión, que para mí no eres campeón de la televisión. Se metió la mujer esa y me dio un sillazo. Pues yo de bobo no tengo nada. Ahora tengo a Sasha conmigo. Y también tengo el Invader número 3, porque voy a tratar todo lo posible por conseguir la cojea de la televisión. Yo sé que tú le vas a decir a tu compañero que si te ves en malas condiciones, que se metan para que te ayuden. Pero una cosa sí te garantizo. Si la mujercita esa que tú andas con ella se mete, tengo a Sasha. Y Sasha le puede dar la cara a cualquier hora. Y si cualquier otro luchador se meta, tengo al Invader número 3, que es capaz de hacer cualquier cosa y tiene la mejor condición que cualquier luchador puede tener. Así que, Ron Star, vamos a ver, demuéstrame una vez y por todas quién es quién, si eres tú el campeón de la televisión o soy yo el campeón de la televisión. Pero voy a tratar que cuando se termine la lucha esta, yo sea el nuevo campeón de la televisión. La mejor lucha libre del mundo, amigos. No se la pierdan. Todo puede suceder. Continúa más acción aquí por Tele 11. Vívelo con la superestrella de la lucha. Y aquí tenemos la presencia ahora del pequeño gigante, el Invader número 3, quien verá acción nada menos que en Ponce, cuando tendrá tremendas luchas, y también estará activo nada menos que en Guayama este jueves, donde te enfrentas al White Knight. Así mismo, Hugo, en Guayama ya yo estoy loco que suene la campana, porque yo tengo que demostrarle al White Knight quién es el Invader 3. El White Knight sé que es tremendo luchador, ha venido aquí, ha hecho una cartelera tremenda, pero déjame decirte, yo estoy bien preparado, tengo muy buena condición, y todo lo que falta es que suene la campana y que esos fanáticos estén presentes. Las palabras del Invader 3 contra el White Knight en Guayama este jueves, y también estará activo en Ponce. Amigos, continúa la mejor acción, la mejor lucha libre del mundo aquí en tu programa de las superestrellas de la lucha libre a través de Tele 11. Trabajamos para ti con orgullo, con dedicación, porque tú eres nuestra familia, la gran familia de las superestrellas de la lucha libre. Gracias de nuevo por tu sintonía. Invader 1, el momento de la verdad mañana en el Monumental Coliseo Roberto Clemente. Se ha dicho todo, hemos escuchado las palabras también de Al Pérez, está entrenando fuerte, lo notamos seguro. Tu mensaje para el público que esperan ver esa lucha mañana en el Clemente. Bueno, todo el público vio lo que me hizo Al Pérez en la lucha de Ric Flair. Para mí, yo defraudé al pueblo de Puerto Rico. Y una vez más le pido perdón por no poder haber derrotado a Ric Flair. Pero la culpa de que yo haya defraudado al pueblo de Puerto Rico fue de Al Pérez, como todos los fanáticos vieron. Ahora, yo sé que Al Pérez es fuerte y todos los fanáticos lo saben. Pero Al Pérez también sabe que yo no soy un hueso fácil de roer. Porque fíjate en el entrenamiento que estaba haciendo. Y según tengo entendido, se está entrenando bien y el hombre tiene una condición tremenda, porque el hombre tiene en mente de sacarme a mí de la lucha libre. Savinovich, tú sabes que este deporte es peligroso y este deporte es fuerte. Y yo he tenido mucha mala experiencia en el pasado. Espero una cosa, que cuando se termine esta lucha, que yo no tenga que ir a un hospital. Y espero que yo siga luchando, porque esta es una cajera que yo aprecio mucho, y cuando yo subo a ring doy el máximo. Pero una cosa que te garantizo, como sangre puertorriqueña que coge por mis venas, sé que el hombre es fuerte y no sé lo que el hombre se trae en su mano. Así que le pido que todo el mundo, que no se me quede mañana nadie en su casa, vengan y me den el apoyo en el Roberto Clemente. Porque cuando todos ustedes están ahí, dicen presente y están ahí dándome el apoyo, para mí, Savinovich, eso es una ayuda muy grande. Y yo quiero darle su merecido a Al Pérez. Y voy, que cuando suene esa campana, el Coliseo yo sé que va a estar lleno, pero para mí no voy a ver a nadie. El que voy a ver de frente es Al Pérez, porque lo que tú me has hecho a mí, tienes que pagarlo, y lo vas a pagar bien caro, y lo vas a pagar con sangre. Te deseamos mucha suerte. Aquí somos neutrales. Lo que podemos decir, que gane el mejor. La lucha libre, un deporte rudo, difícil. Los hombres arriesgan su vida arriba del ring. Queremos agradecerle al Invader 1 su presencia aquí en el programa, también al rockero Al Pérez. Gracias a ambos, ustedes decidirán quién es el mejor arriba del ring. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. No se pierdan el programa de esta noche, va a estar fabuloso. Una de las grandes luchas que ustedes verán es precisamente Barry Windham contra Al Pérez. Muy interesantes luchas esta noche a las 8 en punto. A nombre del señor Invader 1, a nombre del señor Al Pérez, y este es tu servidor Hugo Savinovich, que la pasen bien. Muy buenas tardes. Aquí tenemos la presencia ahora del Invader 1, el flamante campeón de la televisión y también el campeón de Puerto Rico. Vamos a hablar de tu encuentro mañana en Caguas, la lucha estelar, revancha estilo callejera, cuando te enfrentas al peligroso rockero Al Pérez. Fíjate, Savinovich, yo te venía diciendo aquí por un par de semanas que yo iba a ser el campeón de la televisión. No fue fácil, pero gracias a Dios soy el campeón de la televisión. Pero ya que se habla de Al Pérez, ya esto sale, vamos a echarle esto a un lado.
Y vamos a hablar ahora de la lucha callejera. Tú sabes que es una lucha callejera y es una lucha fuerte, porque te voy a admitir algo aquí frente a las cámaras. Alpre ha salido fuerte y sabe usar las manos. La semana pasada pelearon por toda la cancha y derramaron mucha sangre y pararon la lucha por sangre. Y yo quiero que tú me hagas el favor y le enseñes al público, a los fanáticos de la lucha libre, de lo que yo te estoy hablando. Señor director Joe Díaz, vamos a complacer al campeón de la televisión, el Invader 1. Vamos a esa cinta y regresamos a nuestros estudios. Interesante encuentro, lucha celebrada en Caguas. Tremenda riña, odio personal. Ustedes apreciaron al Invader con tremendo golpe de foul sobre Rockero Alférez, ambos bañados en sangre. El público entusiasmado, tremendos golpes. El Rockero demostrando su fuerza, el Invader demostrando su grandeza. El Rockero lanza las cuerdas, intenta lazo, se agacha el Invader. Doble lazo, ambos se conectaron, un tremendo lazo. Y se impactaron fuertemente. El árbitro Martillo revisando a ambos. Ambos están fuera. Fuera los dos. Noqueados. Los dos han quedado noqueados. Y el árbitro Martillo manda a sonar la campana. Miren ustedes el rostro del Invader. El árbitro preocupado por el estado de ambos. La sangre corriendo. Ambos noqueados completamente. Y así quedaron el Invader y el Rockero Alférez. Ahí vieron todos los fanáticos como quedamos la semana pasada, los dos bañados en sangre, y el árbitro tuvo que parar la lucha. Pero una cosa sí que te garantizo, Sabinovich, es que mañana no pueden parar la lucha por sangre, porque es una lucha callejera, y no importa la sangre que dejamos. Y por eso es que yo estoy vestido de la manera que estoy vestido. Así como me ven el público ahora mismo, así mismo es que voy a subir así. Y mira los zapatos que tengo puestos, mira las botas que tengo puestos, que donde quiera que le dé, si le doy en las costillas, te voy a partir las costillas. Wow. Si te doy en los dientes, te voy a partir los dientes, Alperez. Así es que tiene la oportunidad de demostrarme quién es quién, mañana en Cagua, a ver quién es quién. Recuerda que es una lucha callejera, se puede pelear por toda la cancha, se puede hacer todo, y lo más importante de todo es que no la pueden parar por sangre. Así es que demuéstrame quién es quién, si eres tú en la lucha callejera o soy yo. ¡Wow! Lucha callejera, todo vale. Esta lucha nadie debe perderse. Continúa la mejor lucha. Y por aquí se acerca el Invader número 3, el hombre que en la gran fecha de cierre de temporada en el Estadio Irán Bito, el domingo 21 de diciembre, intentará reconquistar el Campeonato Mundial Junior completo cuando se enfrente a Frankie de Thumper Lancaster, quien me sorprendió, fíjate, Invader, por primera vez. Sabemos que entiende español, nos dijo que su esposa es cubana, pero lo importante para ti es que lo que él dijo, que él va a seguir siendo el campeón mundial junior completo, y lo que te va a dar a ti es una soberana golpiza. Bueno, Hugo, tú sabes que él puede venir aquí y decir muchas cosas, pero déjame decirte, yo voy detrás de ese campeonato y yo estoy bien seguro que si yo tengo la oportunidad, la soberana paliza se la voy a dar yo a él, porque tú sabes que cuando se trata de un campeonato, todos los atletas queremos ser campeones, ya que yo fui campeón junior completo y él me ganó la correa. Yo quiero ahora quitarle esa correa y seguir siendo el campeón junior completo. Hugo, y esto va a ser en diciembre 21 y yo espero que toda la fanaticada venga y me apoye, que estén conmigo porque me van a ayudar mucho con sus gritos. Yo no puedo dejar que este individuo siga con ese campeonato. Voy a hacer todo lo posible por coronarme campeón esa misma noche. Te deseamos mucha suerte, Invader 3. Uno de los grandes campeones de todos los tiempos. Necesita poner mucho desempeño porque Frankie es un muchacho fuerte y bastante loquísimo. Se la juega fría. Amigos, el Invader 1 nos había prometido la sorpresa que le tiene a Jason el Terrible y a Chiqui Star. Así que vamos a trasladarnos a donde él nos espera para que ustedes vean la sorpresa, o si él nos va a enseñar la sorpresa. Vamos a hacer esa cinta. Amigos televidentes, nos encontramos en el Muscle Factory Gym aquí en Santurce, precisamente a nuestro lado un gran amigo de la lucha libre profesional, el señor Rolando Pérez, que fue precisamente no solamente que es el propietario del gimnasio, sino que también es Mister Puerto Rico en fisicultura 1986. El saludo para la fanaticada de la lucha libre. Un saludo muy cordial a los fanaticada de la lucha libre, en especial los de Muscle Factory. Bueno, gracias aquí por permitirnos, como siempre, venir a tu gimnasio. Estamos aquí porque nos ha citado el Invader número 1. Como ustedes saben, él tiene una sorpresa para Jason el Terrible. Y hemos estado aquí haciendo tiempo hablando con el dueño porque todavía el Invader 1 no ha salido a darnos las entrevistas. Así que estamos mirando el reloj, se nos está haciendo un poquito tarde. Tenemos otras responsabilidades, pero no dudamos que él se va a presentar. ¡Wow! Me has dejado sin palabras. Bueno, déjame felicitarte. La verdad es que
En cuanto a lucha se refiere, tú te las inventas. Y yo no creo que ni Jason ni Chique nunca contaron porque tú ibas a inventarte algo así. Doña Mérida, esto es increíble. Bueno, ya no es sorpresa. Ya como tú lo sabes, todos los fanáticos se están dando cuenta de la sorpresa que te vengo diciendo por dos semanas. Pues como todos los fanáticos saben, Jason, cuando me enfrentaba con él, me partió la frente con la máscara esa que él usa. Y ha hecho mucho daño aquí en Puerto Rico con la máscara esa. Y yo dije que tenía una sorpresa, y ya no sorpresa, porque esto es lo que yo voy a usar el día 21 de diciembre, cierre de temporada. Tú sabes que esa lucha tiene mucha importancia para mí, ya que se trata del campeonato de la televisión. Y si Jason se cree que me va a robar el campeonato de la televisión, está muy equivocado. Porque Jason, mira, yo quiero que si estás mirando la televisión te des cuenta. Como estoy, es de la manera que yo voy a subir así en el día 21. Y recuerdo una cosa que tiene muy importante, que es cierre de temporada. Y no quiero terminar en un hospital cuando se termine esta lucha. Por eso es que me voy a proteger bien protegido, porque yo sé que la máscara esa hace mucho daño. Ahora, Jason, tú demuéstrame a mí y demuéstrale al pueblo de Puerto Rico y demuéstrale a los fanáticos de la lucha libre si eres el luchador mejor que yo. Y como lo puedes demostrar es derrotándome legalmente en el medio del ring. Pero recuerda que no puedes usar la máscara esa, porque si trata de usarla, no me puede hacer daño. Porque yo quiero fotógrafo que des un coso para que todos los fanáticos vean lo que yo voy a usar el día 21, cierre de temporada. Bueno, y además está en la parte de atrás, también tiene protector, la parte de las orejas, la parte de la cara, la cabeza, está forrado, protegido completamente. Lo que falta, Sabinovich, es que suene la campana y que todos los fanáticos estén ahí dándome el apoyo. Que cuando se termine esa lucha, los fanáticos aquí en Puerto Rico se van a dar cuenta quién es Jason el Terrible o quién es el Invader número uno. El deporte número uno con la mejor fanaticada del mundo, aquí a través de Tele 11, vívelo con la superestrella de la lucha libre. Trabajamos para ti con orgullo, con mucha dedicación, porque esta es tu empresa. Gracias, Puerto Rico. Por aquí tenemos la presencia de los Invaders. Primero hablaremos con el Invader número 3 sobre lo que va a pasar este jueves a las 8:30 en la cancha bajo techo de Ciales, donde el Invader 3 se enfrenta al norteamericano Rick Dibro. Sí, Hugo, yo espero que toda la fanaticada de Ciales esté allí dándome el apoyo, ya que yo voy para allá. Yo quiero decirle a todos que yo estoy bien entrenado y quiero verlo a todos allí, porque yo sé que este muchacho puede salir con la suya, pero yo delante de mi fanaticada voy a tratar de hacer todo lo posible por ganarle 1, 2 y 3. Bueno, y aquí tenemos la presencia ahora del Invader número 1 y lo que va a suceder este jueves a las 8:30 en Ciales, la lucha estelar TNT contra el Invader 1. Fíjate, Sabinovich, yo sé que TNT es tremendo luchador y es peligroso y se las trae. Sabe karate y es que te muy pendiente, porque cuando tú te enfrentas a TNT, tú tienes que tener 4 ojos sobre él, porque no te puedes descuidar, porque TNT es muy peligroso como luchador y se las trae. Hay que darle mérito al que lo tiene. Pero espero que todos sus fanáticos estén allí tempranito, que cuando suene esa campana, voy a tratar todo lo posible por derrotarlo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que va a suceder este viernes a las 8:30 en el Coliseo Pachín Vicente de Ponce, cuando ustedes verán en la lucha estelar a los Invaders en revancha contra Jason el Terrible y Chiqui Star. Aquí sí que va a haber mucha violencia, va a haber mucha acción. Tu opinión, Invader 3. Así mismo, Hugo, yo espero que no se quede nadie en la casa, que venga y nos den el apoyo, porque nosotros tenemos que vencer a Ron Stall y a Chiqui Star. Perdón, a Jason el Terrible y a Chiqui Star. Tú sabes que ellos son tremendos luchadores, son una pareja que se la saben todas, pero cuando se llega a pareja, yo creo que aquí no hay una pareja mejor que la del Invader 1 y el Invader 3. Vamos a hacer todo lo posible por derrotarlo, 1, 2 y 3. Bueno, Invader 1, la pregunta es, para esa lucha del viernes en Ponce, ¿subirás con esa máscara que le pertenecía a Jason? Yo creo que, Sabinovich, tú no tienes que hacerle esa pregunta, porque la semana pasada, el viernes pasado, todos los que estuvieron en Ponce se dieron cuenta cómo me dejaron en el medio de ring. Déjame mucha sangre el viernes pasado en Ponce. Pero Jason, una cosa así, que este próximo viernes, cuando nosotros subamos al Pachín Vicente, yo voy a usarle esta máscara. ¡Wow! Y otra cosa muy importante, tú sabes que esta noche me voy a enfrentar con Jason en Cagua. Y una cosa que le garantizo a todos los fanáticos de Ponce, que cuando Jason llegue el próximo viernes a Ponce, va a llegar con un buen pacho en la frente. Porque lo que yo voy a hacer con Jason esta noche en Cagua no tiene nombre. Así que Jason, vas a derramar mucha sangre esta noche en Cagua. Y cuando llegues a Ponce, vas a seguir derramando mucha sangre. Porque voy a usar la máscara esta. Mucho daño que uso la máscara esta cuando tú la tenías. Pero ahora la tengo yo. Así que espero que todos esos fanáticos de todos esos pueblos cercanos de Ponce, que estén el próximo viernes en Ponce, porque van a ver la pelea de la vida. Amigos, si se siente
en esa máscara tan cerquita, ese olor a sangre, tanta sangre que esa máscara ha probado de todos los adversarios cuando Jason destrozó a muchos. Aquí está Miguelito Pérez y el Invader 1, el campeón de Puerto Rico, quienes se enfrentan esta noche en la cancha bajo techo de Moca a la pareja tremenda de Bruiser Brody de Crusher. Indudablemente va a ser una batalla arriba del ring. Así mismo, tú sabes, como todos los fanáticos saben, que esa lucha era la semana pasada entre Bruiser Brody y Crusher. Pero según tengo entendido que Bruce Brody tuvo problemas con el avión, pero yo no creo eso, porque hoy en día de Estados Unidos aquí llegan como 10 aviones. A lo mejor es que está un poco manido y sabe que la competencia de Miguelito y un servidor es fuerte. Pero una cosa sí, que esta noche tiene que estar en Moca, porque nosotros queremos que esté ahí, porque para nosotros significa esto mucho. Si nosotros derrotamos a estos dos señores, ¿se imaginan en nombre de nosotros cuando llegue a Estados Unidos, que se derrotó a Bruce Brody y a Crusher? Por eso es que Miguelito está haciendo tremenda campaña aquí en Puerto Rico, y una cosa muy importante, que tiene hambre de triunfo. Y por eso es que esta noche vamos con Bruce Brody y Crusher, porque la pareja que ellos hacen es una pareja fuerte y son locos, y queremos que cuando esa lucha se termine, nosotros seamos los ganadores. Miguelito, tu comentario referente a esta lucha. Sí, Hugo, yo me siento en mis perfectas condiciones, así como lo dijo el Invader. Estoy tratando de hacer una pareja bien, bien fuerte. Tengo sed de triunfo, quiero triunfar y quiero derrotar al Crusher, especialmente al Crusher, porque a ese yo me voy a encargar, de ese yo me voy a encargar, del Crusher. Y Bruce Brody, aquí tengo lo tuyo, el Invader número uno. Vamos a hacer una pareja bien tremenda. Estén todos allí en Moca, ya que es la primera vez que yo voy a luchar allí. Estén para que me den el apoyo y espero que todos estén allí. La lucha libre es un deporte muy peligroso. Antes de hablar con el Invader 1, se nos ha unido aquí en nuestros estudios Carlitos Colón. Ha afectado muchísimo a todos los compañeros del Invader lo que le ha sucedido a su hermano. Las palabras ahora del campeón universal Carlitos Colón. Fíjate, Hugo, esto es una cosa muy triste lo que le ha pasado al Invader. Yo sé cómo él se siente, porque a mí una vez me lastimaron un hermano y te digo, para mí eso es lo último. Pero me atrevo a hacer aquí un pronóstico, y es que el Invader, yo sé, cuando subo ese cuadrilátero, lo que le va a pasar a TNT, que va a dar pena, porque no se va a enfrentar al Invader número uno, el luchador. Lo que va a subir allí va a ser una piedra humana. Tú lo has dicho, Carlos, porque tú sabes que a mí me han pasado muchas cosas en la lucha libre, pero esto no tiene nombre, porque esto se trata de la familia de uno, un hermano menor. Esto está en la sangre. No me puedo explicar cómo es posible que una cosa como esta, que después que lo puso a dormir, que no lo despierte. Pero una cosa sí que te garantizo, TNT, he derramado muchas lágrimas, Sabinovich, pero por cada lágrima que yo he derramado, TNT vas a botar 10 gotas de sangre. Y lo que espero que los fanáticos estén tempranito esta noche, porque TNT, vamos a ver quién es quién. Amigos, la verdad es que el Invader entendemos su situación. Carlitos, ¿algo más que agregar? Fíjate, Hugo, la verdad es que cuando a mí me lastimaron el hermano no fue tan gravemente como esto del hermano del Invader. Yo te digo, yo quisiera estar aquí en Puerto Rico esta noche para ver esa lucha. Las palabras de Carlitos Colón, amigos. A continuación volvemos a nuestros estudios con una entrevista con Miguel. El pasado sábado, marzo 28, Estadio Lubriel de Bayamón, el Invader 1, enfrentándose a TNT. TNT sangrado por la boca, la nariz, la cabeza y la frente. Un baño de sangre, el Invader 1 en su mejor momento. TNT en dificultades, la dormilona puesta. Entran los rudos al ring. Se ha formado la grande, Kira Khalifa, el gran Mendoza, Hefferman. Y aquí entra el ejército de la justicia, el supermédico, Miguelito Pérez. También entra Castillo Junior. Se ha formado la grande. Los rudos también siguen entrando. El Imperio no quiere soltar a TNT. Difícil de describir lo que está ocurriendo. El público de pie en el Estadio Lubriel de Bayamón. Siguen entrando los luchadores técnicos. También al rescate del Invader 1, se ha formado la grande, el ejército de la justicia en plena acción. Los rudos no se están saliendo con la suya, los pastores están haciendo daño dentro del ring. Luke Williams cerca del Invader, tremendo golpe, por aquí entra Jason el Terrible, también hace su entrada. Cuidado, Jason atacando al Invader 1 ahora. Los luchadores técnicos tratan de sacar a todo mundo fuera del ring. Está la pelea igual, pero en el ring, TNT afuera ensangrentado. Mientras tanto, nadie se ha dado cuenta que Jason sigue castigando al Invader 1, quien está sin fuerzas. Se trepa la
suicida, aplasta al Invader 1, el Invader 1 no puede moverse, el árbitro trata de controlar la acción, los luchadores técnicos fuera de vista del ring, peleando con los rudos mientras en el ring, Jason se sirve con la cuchara grande, despedazando el cuerpo del Invader 1, TNT afuera del ring, se tambalea, los técnicos se dan cuenta, finalmente entra en ayuda de Invader 1. Transcurridos unos minutos, así se llevaban los compañeros técnicos al Invader número uno, cargado el camerino. Rico, por tu sintonía, a mi lado, el campeón mundial junior completo, el Invader 3, quien defiende este título esta noche en breves horas en el estadio Grand Bison contra David Gold, un americano bastante orgulloso, medio loco, lo que sea, pero él invitó a todo el público, a sus amigos, para que vieran a él coronarse como nuevo campeón. Hugo, hay que aceptar que el hombre se... ya se ha convertido en el retador número uno por el título, pero ya lo que falta son poquitas horas, y la fanaticada aquí de Puerto Rico sabe que cuando yo voy a ese ring voy a darle el todo por el todo. Lo que quiero decir con esto es que yo, así me pase lo peor, yo voy a defender este título, porque yo sé que este título, cuando suene el último campanazo, va a seguir siendo de todo el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, Invader 3, un gran luchador, un gran amigo, a quien respetamos y le deseamos mucha suerte. Por aquí se acerca nada menos que el Invader número uno, el hombre que en breves horas subirá al estadio Grand Bison, al ring, para tratar de ganar la copa, $25,000, Copa Gillette, en memoria de Antonio Roca. Luchadores fuertes, se puede dar el caso que en las finales tú llegues en contra de Tony Atlas o en contra de Abdullah de Butcher, o puedes ir en contra del Mighty Igor, todo puede suceder esta noche. Fíjate, lo más importante de todo, Sabinovich, que el que lucha en la primera lucha, el ganador de la primera lucha, se enfrenta el ganador de la segunda lucha. Quiero decir con esto que cada vez que va perdiendo, eliminado, va eliminado. Así que quiero y guarda todo lo posible, porque esta copa tiene mucha importancia para mí, ya que se trata de ese luchador, Antonino Joca, que fue uno de los grandes en el 1950, y fue un gran ídolo mío. Y guarda todo lo posible, como te dije antes, que cuando se termine la lucha, yo salga del estadio de Ambiton con la copa. Suerte, Invader 1, grandes luchadores. Lucha por el título a televisión. El árbitro recibió el impacto, estaba en el medio y lo impactó fuerte el Invader, y ahora es el Invader quien domina el encuentro, toca la espalda, lo tiene listo para el triunfo, pero el árbitro está en la luna, el público lleno de emoción, pero el árbitro Martillo está en la lona, víctima del tremendo impacto en ese tackle al encontrarse en el mismo medio de la acción. Mientras tanto, Jason le pide algo a Chiqui Star, le exige algo, miren, ahí está la silla, una silla, rodillazo a la espalda del Invader 1, y Jason tiene ahora en apuros al Invader, le quiere aplicar la rompecuello contra la silla que está en la lona. El Invader resiste, lo saca en contralona, y ahora es el Invader quien tiene la silla. Tremendo sillazo a la máscara, no le hace nada a Jason. Bloquea ahora el árbitro, se levanta, quiere quitar la silla, y el Invader 1 lo patea al árbitro. Tremendo impacto, el Invader 1 descarga su furia contra Jason el Terrible. El árbitro Tomás Marín Martillo está en la lona. Fue pateado por el Invader 1 y Jason gana por descalificación. Ya tú te diste cuenta y todos los fanáticos se dieron cuenta quién fue el que trajo la silla ring. Y una cosa que quiero decirte, Sabinovich, y a todos los fanáticos, yo nunca me niego a darle una lucha a nadie por un campeonato. Bueno, el Invader 1, amigo, la verdad es que Chiqui nunca mencionó quién fue el que llevó la silla. En esa cinta se ve claramente quién fue el responsable de esta situación. Continúa la mejor lucha libre del mundo en el primer programa de deportes de la Isla del Encanto, tu isla, Puerto. Estamos la mejor lucha libre del mundo. Por aquí se acerca el campeón mundial junior completo, el Invader 3, con su precioso cinturón. La verdad es que está lindísimo ese título y está en manos de un gran campeón, y Miguelito Pérez, la juventud de Puerto Rico, luchadores sensacionales de Capitol Sports Promotions. Esta noche a las 8:30 en la cancha bajo techo de Manatí, Invader 3, te enfrentas a TNT. Hugo, yo sé que TNT es tremendo luchador, es un luchador que sabe muchísimas artes marciales, pero déjame decirte, yo estoy bien preparado, tú sabes que yo soy bastante ligero, y yo espero que toda esa fanaticada esté ahí, porque yo voy a poner lo más de mi vida, la vida mía la voy a ponerla ahí, porque yo voy a poner de mi parte para ganarle al TNT.
Bueno, vamos a hablar ahora con Miguelito de lo que va a pasar esta noche en revancha cuando tú y Big Red se enfrentan a Bob Heffernan y el Gran Mendoza. Esta lucha no es por el título. Así mismo, Hugo, y mi pregunta es, ¿por qué no es por el título? Si ganaron, si dicen que ganaron, ¿por qué no exponen esos títulos? Nosotros estamos bien preparados para esos títulos y queremos que vuelvan otra vez para la cintura de nosotros. Quiero decirte una cosa, Heffernan, profe, no hables mucho, que lo demuestren en el ring tus muchachos. Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar entonces mañana domingo a las 7:30 en la cancha bajo techo de Caguas. Estos dos puertorriqueños harán pareja, el Invader 3 y Miguelito Pérez contra Bob Heffernan y el Gran Mendoza. Y aquí sí que va a haber mucha rapidez en el ring. Así es, Hugo, ellos tienen miedo, por eso fue que ellos no están poniendo el título, porque ellos saben que Miguelito Pérez y este servidor le podemos ganar. Aunque sabemos que son tremendos luchadores y peligrosos, pero nosotros estamos bien preparados, Miguelito, y vamos a dar el 100%. El 100% y una sorpresita que le tenemos al profe y a sus muchachos, que posiblemente pueden ser derrotados con la ayuda de toda esa fanaticada. Bueno, las palabras bien, pero bien positivas de Miguelito Pérez y de el Invader 3. Amigos, ustedes, gracias por tu sintonía. Y ya tú sabes, amigo televidente, que esta es tu casa, esta es tu empresa, porque aquí pensamos siempre en que tú eres parte de Capital Sports Promotions. Por aquí se acerca el Invader 3, campeón peso junior completo del mundo. Y Miguelito Pérez, vamos a hablar de lo que va a pasar mañana domingo a las 7:30 en la cancha bajo el techo de Caguas, cuando el Invader 3 y Miguelito Pérez se enfrentarán a Bob Heffernan y al Gran Mendoza. Esa lucha no será por el título. Tus palabras. Lo que yo no entiendo es por qué ellos no pusieron las correas. ¿Tú sabes por qué no las pusieron? Porque ellos saben que Miguelito Pérez y este servidor es un hueso bien fuerte para roer. Ellos saben que en cualquier momento nosotros podremos sorprenderlo y ganarle. Esa es la razón que no la pusieron. Pero no importa, nosotros vamos a luchar con ellos y vamos a tratar de vencerlo 1, 2 y 3 en el medio ring, sea por correa o no por correa. Bueno, y lo importante, Miguelito, es que si ustedes derrotan a ellos mañana en Caguas, pues los obligarían a que tengan que forzosamente darles una oportunidad por ese título. Sí mismo, Hugo, como dice el Invader 3, vamos a dar el 100%, vamos a dar el todo por el todo por ganarle a Heffernan y al Gran Mendoza para que entonces nos den una oportunidad por los títulos de Norteamérica. Y quiero decirte que esos títulos, sigo pensando que son de nosotros porque nos robaron. Pero cuídense, que va a haber sorpresa mañana. La presencia del Invader número 1, el campeón peso completo de la televisión. Y hablando de ese campeonato, mañana domingo a las 7:30, en la cancha bajo el techo de Caguas, defiendes el título contra Jason el Terrible. Y Chiqui Star eludió lo que tú le hiciste a Jason, le diste una herida de más de 12 puntos, y la verdad es que ellos están como rehuyentes a hablar de este tema. Javier, con tu permiso, yo te voy a hablar de Arecibo, que es esta noche. En Arecibo, la cancha de Arecibo va a ser muy pequeña para nosotros esta noche, ya que yo tengo de compañero a Bruce Brody. Tú sabes quién es Bruce Brody, y todos los fanáticos saben quién es Bruce Brody, y lo peligroso que es Bruce Brody, y la guerra que hay entre Abdullah de Butcher y Bruce Brody. Así es que espero que todos los fanáticos de Arecibo y de pueblos cercanos que estén tempranito, porque así lo digo, que la cancha de Arecibo va a ser muy pequeña para cuando suene esa campana, porque ya sabemos que Jason es peligroso y Abdullah, pero tengo a Bruce Brody conmigo. Ahora, hablando de Cagua, de mañana del campeonato de televisión, así es que vamos a tratar todo lo posible por ablandar a Jason esta noche en Arecibo, para cuando llegue mañana a Cagua se me haga un poquito más fácil, porque él quiere ser el campeón de la televisión. Pero Sabinovich, voy a tratar todo lo posible para cuando se termine la lucha yo siga siendo el campeón de la televisión, aunque sé que Jason es peligroso y es capaz de cualquier cosa. Bueno, y exhortamos a toda la gente del Invader 1, a todos sus fanáticos, y especialmente a la gente de San Lorenzo, que lo estén ahí para respaldar al Invader 1. Amigos, por aquí se acerca el Invader número 1, quien esta noche en el Ubriel de Bayamón, en la lucha estelar, en revancha, y sin la intervención del profe, en un combate que no se detiene por sangre, se enfrenta a Karateka Ninja TNT. Ya el público sabe la rivalidad de ustedes, ha traspasado la frontera de la lucha libre profesional. Esta noche contra TNT, ¿qué nos puedes decir de este encuentro, Invader 1? Así mismo, Sabinovich, yo sé que el TNT es fuerte. La semana pasada nos dimos hasta por debajo de la lengua. Lo único que no estoy de acuerdo es que el árbitro paró la lucha por la sangre que estábamos derramando. Otra cosa que tiene mucha importancia es que no puedo entender, Sabinovich, una cosa, que el TNT cada vez que está en problema hace algo. Tú sabes que la semana pasada no podía estar el profe. No entiendo cuál fue la razón que se llevó sal y me tiró sal en los ojos. Cuando él salió del camerino y se llevó esa sal es porque tenía dudas. Sabe que soy un hueso duro de Joel. Ahora, tú sabes que en otras ocasiones, cada vez que lo tenía en problemas, me ha tirado tinta. Es verdad. Me tira sal. Siempre que está en problemas, hace algo. Pero Sabinovich, para que la
la gente me entienda de lo que yo estoy hablando. Y para que tú me entiendas, ¿por qué tú no me haces el favor y le enseñas a los fanáticos de lo que yo te estoy diciendo? Sí, amigo, después de observar la máscara del Invader, hablaremos de eso en un ratito. Vamos a complacer al Invader y vamos a ver esta cinta y luego regresamos. Y el profe se desplomó fuera de riga y le tiró un líquido verde de la boca hacia los ojos del Invader 1 al árbitro Ricky Vargas. Detuvo la lucha, descalificó a TNT y triunfa por descalificación el Invader. Y en el Met Pavilion de Guaynabo, de nuevo TNT se vio en apuro. El profe no lo podía ayudar y él le tiró esa sustancia verde en los ojos al Invader 1, quedando ciego y aprovechando para utilizar la dormilona. Cobra. Y en Guaynabo, el sábado pasado, miren ustedes cómo TNT le lanzó sal a los ojos al Invader 1, dejándolo ciego y sufriendo mucho el dolor y el ardor a sus ojos. Transcurrido unos minutos, el Invader 1 trató de reaccionar. La sangre mezclada con toda esa sal lo volvían loco. Y miren ustedes, hasta el asistente de los camarógrafos recibió un tremendo golpe porque el Invader 1 estaba ensangrentado y ciego con esa sal. Invader 1, ¿qué es lo que tienes en los ojos? ¿Estás tapando los huequitos algo? ¿Un vinil, un plástico, algo? ¿Vemos ahí en tu máscara? De eso te digo, te hablo en varios segundos. Pero TNT, la importancia de esta lucha recuerda una cosa, que el profe no puede estar en la esquina. Otra cosa, TNT, que no la pueden parar por sangre. Así que la sangre que dejamos no la pueden parar. Y otra cosa, Sabinovich, tú sabes que yo soy un veterano en la lucha. Y me la invento en el aire. Tú sabes que cada vez que TNT se ve en problemas, me tira tinta o me tira sal como los fanáticos vieron. Por eso es, esto es lo que yo tengo en los ojos. Yo tengo una máscara especial. Así es que TNT, si te ves en problemas, tírame la sal, porque la sal no me va a hacer daño. Tírame la tinta, que no me va a hacer daño. Así es que vamos a probar a ver quién es quién. Así es que tengo esta máscara preparada. A ver quién es quién, TNT. Recuérdate, llévate sal. Llévate tinta, lleva lo que tú quieras, pero recuerda que el profe no puede estar en la esquina. Así es que esta noche demuéstrame a mí quién es quién, si es TNT o soy yo. Bueno, a él no le hace daño la sal porque tiene eso en los ojos, en esa máscara, pero a mí sí. Y la verdad que con este calor de las luces, cualquiera se queda ciego y mis ojos que ya están bastante lastimados. Amigos, continúa la mejor lucha libre del mundo. Y se acerca el Invader 1. Hablando de luchas peligrosas, lo tuyo, Invader, con TNT ya no se le puede llamar lucha. Hay venganza de lo que tú quieres hacer a TNT por lo que le hizo a tu hermano. También el profe dice que TNT va a vengar lo del puño al corazón que tú le diste a él. Bueno, tú sabes, y todos los fanáticos saben, y estuvieron en Cagua la semana pasada, que el TNT derramó mucha sangre. Y mucha sangre que va a derramar esta noche en Guaynabo. Y una cosa que te garantizo, tú esta semana has estado en el gimnasio y has estado con la dormilona. Tú sabes que yo puedo echar la dormilona y es una llave que es peligrosa. Y te garantizo una cosa, TNT. Yo sé que no es fácil porque yo sé que tú te las traes y yo sé que tú eres fuerte. Pero si yo te llego a ponerle esa dormilona y te pongo a dormir, no te voy a despertar para que pase por lo mismo que pasó mi hermano. ¿Escucharon bien eso? Él reta a TNT en esta situación. TNT es especialista en la cobra y el Invader le dice que si él le pone la dormilona tampoco lo va a despertar. Así que está muy interesante esta situación. Adelante, nuestro director te va a enseñar inmediatamente una entrevista con Carlitos Colón. Vamos a ver. Ídolos de la lucha libre, superestrellas de fama internacional, los Invaders de Puerto Rico. Gracias, caballeros, por su presencia. Vamos a hablar con ellos de lo que va a pasar este martes a las 8:30 en la cancha bajo techo de Toa Baja. El Invader 3. Quien perdió ese título con Frankie Thumper Lancaster, se enfrenta a Lancaster este martes en Toa Baja. Hugo, en Toa Baja yo voy a enseñarle a Frankie Lancaster quién es el Invader 3. Y del título, déjame decirte, no me gustó nada de la manera que él me lo ganó. Te deseamos suerte, Invader 3. Invader 1, tú tienes el compromiso fuerte este martes en Toa Baja, en la lucha estelar, de enfrentarte al hombre de Libia, Killer Khalifa, un hombre fuerte que es manejado por Chiqui Star y tiene una espalda y un cuerpo como una nevera grande de esas. Yo sé que es un tipo fuerte y yo sé que el hombre se las trae. Estoy bien preparado porque tú sabes, ya que se trata de Khalifa, manejado por Chiqui Star, ya tú sabes lo que Chiqui Star le va a decirle a ese señor cuando suene la campana. Así que Khalifa, demuestra quién tú eres y lo que puedes hacer, porque yo estoy bien preparado y espero que todos los fanáticos estén ahí. En esa campana, porque tú sabes, hace dos semanas atrás, el profe, cuando nosotros teníamos ganos ya a Jefferson y a Mendoza,
vino y me metió un maletazo y es cosa que yo me la voy a desquitar. Y mi pareja aquí se va a encargar de TNT. Bueno, amigo Invader 1, el público de Ponce hace tiempo que manda cartas que quieren que se haga algo referente a... El hombre que esta noche, en la cancha bajo el techo de Caguas, cerquita de la ciudad donde él nació, en San Lorenzo, intentará hacer historia reconquistando el campeonato de la televisión. En su camino está Jason el Terrible, con un chiqui estar muy enojado, diciendo que tú eres una piedra que te van a partir del camino, e inclusive escuché la voz ronca de Jason decirle a Chiqui Star que te dijese a ti en la entrevista que esta es la noche que él va a acabar contigo por completo. A Chiqui sabe que yo soy una piedra en el camino, pero una piedra muy dura de patear. Y Sabinovich, yo he venido diciendo semana tras semana que yo voy a ser el nuevo campeón de la televisión. Y yo sé que no es fácil, pero voy a hacer todo lo posible por representar a todos los televidentes. Y yo sé que Jason se las trae, especialmente con la máscara esa. Tú sabes el daño que me ha hecho con la máscara esa. Y yo sé que la máscara esa es peligrosa. Y yo sé que Jason escucha a Chiqui Star, que Chiqui Star le dice que tiene que sacarme a mí de la lucha libre. Porque a Jason sacarme a mí de la lucha libre quiere decir que él puede ser campeón por mucho tiempo. Porque él sabe que yo soy... que estoy detrás de esa correa y puedo derrotarlo en cualquier momento. Yo sé que no es fácil, pero Jason, tengo en mente de ser el nuevo campeón de la televisión y no importa cómo lo tenga que hacer o qué yo tenga que hacer, pero voy a ser el nuevo campeón de la televisión, en que sea lo último que yo haga Sabinovich. Un hombre decidido que quiere y sabe lo que tiene en su camino. Mejor lucha libre del mundo, a mi lado, la presencia del Invader número 3 y Huracán Castillo Jr. Esta noche en Caguas, tremendas luchas. El Invader 3 y Huracán Castillo se enfrentan al Gran Mendoza y Bob Hefferman. Invader 3, el profe te acusa que eres un gusano, de que te metes ilegalmente en todas tus luchas y que esta noche te van a aplastar, que te van a hacer como una mancha de sangre lo que van a dejar de ti. Hugo, lo que pasó fue que a mí no me gustan los abusos. Lo que pasó allí, que vino el profe y le metió un maletazo a Miguelito cuando estaban luchando en pareja con Castillo. Y eso a mí no me gustó y por eso fue que yo corrí a ring a ayudarlos a ellos. Ahora, ellos tienen la oportunidad. Yo sé que ellos me tienen ganas ahora, tienen la oportunidad ahora. Pero les voy a decir una cosa, no va a ser tan suave porque yo estoy con Castillo y Castillo y yo nos podemos mover bien. Y nosotros lo que llevamos en mente es propinarle una paliza para que paguen por todas las que están haciendo. Castillo Junior, tus comentarios. Así mismo, Hugo, el profe viene aquí hablando que se le invade el 3 es un gusano. Ahora, él puede venir aquí y decir lo que él quiera. Ahora, parece que él se cree que el invader 3 va a luchar solo hoy en Caguas, pero él no sabe que yo soy el compañero de él y que nos demuestre a nosotros hoy en Caguas a ver quiénes van a ser los gusanos, si ellos o nosotros. Bueno, amigos, todo está dicho, todo puede ser el campeonato peso completo de la televisión, que reconoce al Invader 1 como el hombre máximo en esa división y el hombre que ostenta el título. Esta noche en el Ubriel de Bayamón defiendes el título Invader ante Grizzly Boom, más de 450 libras, y el sábado pasado en Caguas por poco acaba contigo y limpió el ring con todos los otros luchadores también. Fíjate, Sabinovich, el culpable de todo esto es Chiqui Star. Tú sabes que él trató de retirarme a mí de la lucha libre, no pudo. Trató de que yo no usara la máscara más, tampoco pudo. Trajo a Ron Starr la semana pasada para que me sacara a mí de la lucha libre y me quitara la cojera. El Ron Starr no pudo hacer trabajo. Por las últimas semanas estaba tratando de llevarse el Invader número 3. No pudo. Por poco me mata el Invader 3. Por eso yo me metí y le hice lo que le hice a Chiqui Star. Ese hombre no sé de dónde salió. Cuando yo sentí el cantazo por la espalda, y miro así, veo esa montaña, porque el hombre tiene que pesar 450 o 500 libras. Sabinovich, es muy fácil así, por la espalda, cuando uno está ocupado con otra persona. Pero yo sé que Chiqui Star lo ha traído para que me quite la cojera de la televisión y me saque. Yo creo que a Chiqui no le importa mucho la cojera de televisión. Él lo que quiere es sacarme a mí de una vez y por todas de la lucha libre. Pero déjame decirte, Chiqui Star, porque esta noche no va a ser por la espalda, esta noche va a ser de frente a frente. Y cuando suene esa campana, vamos a ver quién es quién. El Invader 1 ha decidido su encuentro esta noche en el Ubriel de Bayamón por el campeonato de la televisión. Nuestro director tiene otra interesante entrevista ahora mismo con ustedes. Aquí está el Invader número 3, quien esta noche en 9 horas en el Clemente choca contra el Super Black Ninja, un hombre ágil, pero tú también eres bien rápido, Invader 3. Así mismo, Hugo, déjame decirte que este Super Black Ninja, desde que estaba aquí, ha estado acabando con todos sus oponentes. Pero una cosa yo voy a decirlo hoy, va a ser diferente, porque hoy en el Roberto Clemente esta noche, él se va a enfrentar nada menos que al Invader 3, y yo voy a ser quien voy a parar a este hombre. Todo lo que necesito es que esté toda la fanaticada ahí respaldándome, que en varias horas voy a estar ahí. ¡Suerte, Invader 3! Por aquí están los hermanos Youngblood, ¡más! Con
con nosotros el Invader número 3 y a su lado el campeón mundial Junior completo, Huracán Castillo Junior, este jueves a las 8:30 en la cancha bajo techo de Vega Alta de Ninja Express, enfrenta a los Invaders de Puerto Rico. Hugo, tú sabes que los Ninja Express fueron los que nos robaron el título. Aunque la lucha no va a ser por el título, nosotros vamos a luchar con ellos, pero le vamos a dar la paliza en su vida, porque lo que ellos hicieron van a tener que pagarlo y va a hacerla ahí. Bueno, y este viernes en el Parque de Pelota de Oro Cobis, Huracán Castillo Jr. y el Invader 3 hacen pareja para enfrentarse nada menos que al Hackman Bobby Jaggers y al Dandy Don Crawford en lo que promete ser un tremendo encuentro. Sí, es un placer para mí luchar en pareja con el Invader 3, y este viernes en Oro Cobis estamos luchando contra Bobby Jagger y Dan Crawford, los campeones del Caribe. Todo el mundo sabe que son tremendos luchadores, pero Hugo, cuando se trata de Invader 3, es pequeño, pero tiene un corazón más grande. Y vamos a ser pareja él y yo, y vamos a demostrarle a ellos que nosotros puertorriqueños, Hugo, le vamos a dar candela. ¿Algo que agregar, Invader 3? No solamente eso, que si nosotros logramos ganarle, podemos tener una oportunidad por los títulos. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Y déjame decirte que ya prontito voy para San Germán. En breves horas en San Germán, también las superestrellas de la lucha libre en acción. Por aquí están los hermanos Youngblood. Fíjate, Invader 3, ya he venido aquí, porque yo sé las condiciones que tú te encuentras. Y quiero decir a los fanáticos, no es una cosa fácil de venir a visitar a un compañero, que el compañero esté en esta situación. Todos ustedes saben lo que le ha pasado al Invader 3. Hace ya 2 semanas y media o 3 semanas que está en esta cama. Y es triste venir y ver un compañero en esta situación, y especialmente un compañero y un amigo, porque tengo un respeto muy grande para este señor que usted ven aquí. Y la razón que yo tengo un respeto muy grande, antes éramos muy amigos y los respetaba, pero ahora los respeto más, porque una vez Chiquistar trató de llevárselo con él, y es como un buen hombre, le dijo que no. Y por eso es que Chiquistar le ha hecho esto, lo que le ha hecho al Invader 3. Pues déjame, Chiquistar, yo sé que tú tienes en mente de acabar con los Invaders. Lo tienes lastimado, me lastimaste al Invader número 2. Ahora quieres terminarme a mí, y yo sé que la meta tuya es de terminarme a mí, de sacarme a mí de la lucha libre. El Ron Star lo atraigo para que haga el trabajo, y yo sé que Ron Star es peligroso, se las trae y hace cualquier cosa. Ahora quiere ser el campeón de la televisión, quiere la coger de la televisión. Yo sé que tú una vez fuiste el campeón de la televisión, y yo sé que tú eres capaz de ser el campeón de la televisión de nuevo. Pero déjame decirte algo, no lo puedo permitir de ninguna manera. La semana pasada me derrotaste, y me derrotaste por la culpa de Chiquistar. Si tú crees que me vas a derrotar esta vez, estás muy equivocado. Si tú crees que tú me vas a quitar esta cojea, estás muy equivocado, porque tengo el ejército de la justicia pendiente. Así es que si tú tienes en mente de robarme esta cojea con la ayuda de Chiquistar, estás muy equivocado, porque el ejército va a estar pendiente. Si tú quieres quitarme esto, quítamelo solo. No se te va a hacer fácil. Y de la única manera que tú me quitas a mí esta cojea es dejándome tirado ahí, que yo haya derramado cuanta sangre yo tengo en mi cuerpo. Y eso no se te va a hacer fácil, don Star. Vamos a ver si es verdad que mañana domingo en Aguadilla tú vas a poder terminar conmigo. Invader, cuídate, que no te vaya a pasar lo mismo que me ha pasado a mí. El Invader 3, el hombre que espera ansiosamente la palabra del doctor para que le diga si puede o no volver a luchar, el visto bueno del doctor. El Invader 3 ha aumentado sobre 30 libras mientras estuvo lastimado seriamente. Un hombre que siempre ha estado en buena condición física, también en estos momentos representa un riesgo siendo campeón mundial y uno completo, estar sobrepeso. ¿Qué vas a hacer para rebajar esas libras? ¿Cómo se siente el Invader 3 optimista de que pueda volver a luchar? ¿Qué vas a hacer sobre esto? Bueno, Hugo, en primer lugar, ya tú sabes que a mí me gusta la natación, y voy a empezar a nadar y a correr mucho y a ponerme en una dieta y entrenarme bien, porque yo quiero que cuando yo venga para atrás, venir mejor que como yo estaba antes, con más fuerza y con más valentía, que yo cuando me trepe ese ring sea para destrozar el que coja de frente. En vez de tres, esperamos que vuelvas a la lucha libre profesional. Sigue más de su programa favorito. Domingo nos acompaña el Invader número 3. Hace un calor inmenso en la isla del Encanto, Puerto Rico, el verano caliente de las superestrellas de la lucha libre. Mucho se ha hablado últimamente del regreso del Invader 3 al ring. Claro, está pendiente todavía el visto bueno del doctor. Como ustedes saben, una lastimadura así tiene que ser bien revisada, porque puede causar seria lastimadura en un futuro del Invader 3 estar en el ring. ¿Qué piensa hacer el Invader 3 sobre las personas que te lastimaron, muy especialmente el Club Deportivo? Bueno, Hugo, yo estoy preparándome bastante. Y ahora cuando el doctor me dé a mí el ok, te voy a decir una verdad, yo voy a venir a luchar como nunca en mi vida. Lo que a mí me hicieron, me la tienen que pagar. Te lo juro, que cuando yo me suba a ese ring, voy a hacer un Invader diferente. Voy a tratar de destrozarle a todo el que coja de frente. En vez de tres, ¿crees tú honestamente que el doctor te va a dar el visto bueno para volver a luchar profesionalmente? Sí, Hugo, yo espero en Dios que sí, porque ya yo me siento bastante bien, y estoy esperando solamente eso, que me diga que
es loca y que puedo luchar. Gracias, Invader 3. Un gran luchador, estamos en espera de ver lo que sucede con el futuro del Invader 3. Sigue más de tu programa favorito en este... Estamos en la residencia del Invader 3. Dutch Mantel nos acompaña aquí. Invader 3, tus comentarios sobre esta riña del Ejército de la Justicia y el Club Deportivo, lo que le ha pasado a Manny Fernández. ¿Cuáles son tus comentarios sobre esto? Hugo, yo me alegro mucho de lo que el Invader 1 le hizo a Manny Fernández, pero déjame decirte que el culpable de todo esto es Chiquistar, y yo espero que esta noche Dutch Mantel le dé su merecido, que lo acabe si es posible. Invader 3, lo que me estaba contando a tu esposa Iris sobre los dolores que siente, ¿cómo está esa situación, Invader? Pues Hugo, todavía estoy adolorido, tomando pastillas, descansando, esperando, pidiéndole a Dios que me sane pronto. Bueno, cuídese mucho, hermanito, que usted es de los buenos. Dutch Mantel, tonight you have a chance to fight with a man that has destroyed a lot of wrestling careers, Chiqui Star. Well, that Chiqui Star may have ruined a lot of wrestling careers, I know, Invader, he tried to ruin yours, but hey, I'm here to set the record straight. Tonight in Congress, I'm not only going to get revenge, Chiqui Star. I'm not only get revenge for Invader 3. I'm going to get revenge for myself, and I'm going to get revenge for everybody in Puerto Rico, because Chiqui Star, I know he was the mastermind behind what happened to you, but I'm going to tell you what, it takes two to play the game, Chiqui Star, and you picked the right guy to play it with tonight in Congress. We're getting down. Esto es venganza, amigo, nos dice Dutch Mantel, que Chiqui Star es un hombre que ha lastimado a muchos luchadores, el cerebro del mal, el hombre que ha hecho que el Invader 3 esté lastimado, que pasara por este momento, también lo que ha pasado con el Invader 2, que va a buscar la revancha, no solamente por el Invader 3, no solamente por Dutch Mantel, sino por todos ustedes, el público de Puerto Rico, y esta noche él va a saber que no solamente Chiqui Star puede lastimar gente, sino que él también lo puede hacer. Sigue más. Nosotros, el Invader número uno, quisiera, con el permiso tuyo, Invader, enseñarme al público lo que ocurrió el sábado pasado en el Clemente, lucha con el alambre de púas cuando el Invader uno chocaba contra Ronstar. Vamos hacia allá. Lucha con alambre de púas, el Invader uno y Rambo Ronstar, en sangriento y salvaje encuentro. Ahora está dominando el Invader uno, lo detiene Ronstar, falla el golpe, el Invader uno, wow, y Ronstar encerró su mano en el alambre de púas, toque de espalda. Sangrienta victoria le da la oportunidad al Invader 1 que esta noche en el Polideportivo de Carolina retes al campeón de la televisión Ronstar, que está endemoniado, quien asegura que va a ir con su pintura y su equipo de Rambo Ronstar al cuadrilátero, porque es guerra lo que va a haber esta noche. Fíjate, Sabinovich, a mí eso no me mete miedo. Él puede ir como él quiera, con el pelo largo, con la pintura, con la ropa que quiera llevarse. Una cosa que yo probé, que lo puedo derrotar, lo derroté la semana pasada en el Roberto Clemente. Así quiere decir que esta noche en Carolina, por el campeonato de la televisión. Así que Rambo Star, vamos a ver si es verdad que tú puedes retener el campeonato de la televisión, porque yo no puedo permitir de ninguna manera que tú representes a los televidentes. Así es que voy, que cuando suene esa campana, si siempre doy el 100%, esta vez voy a dar el 150%, porque voy a tratar todo lo posible de que cuando se termine esa lucha, el campeonato lo tenga yo en mi cintura para atrás. Guerra por el campeonato de la televisión esta noche en el Polideportivo de Carolina. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Dos muchachos medio locos ellos, de la hora de rocheo. Además de eso está el Invader 3. Yo voy a pasar primero con el Invader 3 y te voy a pedirle favor que me lo traigas hasta aquí. Vamos a entrevistar al Invader, que tiene un compromiso muy importante en el aniversario de la Capital Sport Promotion, nada menos que frente a Chiqui Star. Por aquí viene Ana Lourdes y viene el Invader con su famoso amansaguapo. Invader, tremendo el encuentro que tiene frente a Chiqui Star. Estoy bien preparado para Chiqui Star, pero mira, quiero que me le den un close up a esto donde dice Chiqui Star. Que tú puedes estar seguro que si él se sale con una de las de él, él va a llevar palo por todos lados. Por eso trae esto aquí. Y esto me lo escribió mi amigo Bansi, que le doy las gracias. Y esto es para Chiqui Star, que tenga cuidado lo que va a hacer. Ese es el famoso amansaguapo. Sí, señor. Bueno, ese encuentro va a estar bastante difícil, pero sabemos que tú eres un hombre dedicado a tu profesión. Eres un hombre que entrenas a diario y sé que estás en la mejor de la forma. Has decidido no subir al cuadrilátero y esperar hasta aniversario 88. Y ese encuentro, pues sé que significa mucho para ti. Exactamente, yo estoy bien preparado. Yo solamente espero que suene la campana, porque todas las que Chiqui Star me ha hecho a mí las va a pagar. Y como dije, aquí tengo mi amansaguapo y con su nombre. Bueno, Invader, no te me retires, viniste bien acompañado. Y vamos a pedirles a Ana Lourdes nuevamente que nos traiga por ahí a los muchachos de Rocheo, Gilbert y Shannon, que están por ahí. Esos son dos locos que están acompañando también en la promoción. Cosmos 94 y X100. Han entregado con la lucha con nosotros. El meneo de la mañana y el Rocheo son los programas oficiales donde usted puede obtener toda la información.
lucha de ring esta noche aquí en el piso. En el Invader 1 choca contra Chiqui Star. ¿Cómo se siente el Invader 1? En escasas horas regresas aquí a la lucha libre profesional ante tan peligroso rival, un rival que quiere acabar contigo. Bueno, Sabinovich, me siento en una buena condición. Lo que no puedo entender es de la manera que se está expresando Chiqui Star. Chiqui Star, tú si quieres me puedes dar cosilla cuando suene la campana. Puedes hacer lo que tú quieras, me puedes manchar el traje como lo hiciste. Pero una cosa es que no te voy a tolerar las palabras que está diciendo, las palabras tan sucias. Te debes abochornar porque tú eres un hombre y los hombres se deben de abochornar y se respetan. Y tú tienes que respetarme a mí de una manera o de la otra. Ahora, una cosa sí que te digo, Chiqui Star, que cuando suene la campana, tú vas a saber quién es el Invader 1. Porque yo sé que tú crees que me vas a sacar de la lucha libre. Pero Chiqui Star, déjame decirte algo. Cuando suena esa campana, Sabinovich, vengo decidido a callarle la boca a Chiqui Star, porque él ya no respeta con la pescosa que le di, que todavía me duele la mano y todavía con eso no alcamienta. Así es que Chiqui Star, vamos a ver lo que tú puedes hacer cuando suene la campana. Y espero que todo Puerto Rico esté dándome el apoyo que lo voy a necesitar. A ver, junto con ustedes y con el trabajo mío, le voy a callar la boca a Chiqui Star una vez y por todas. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Hemos escuchado los comentarios de los texanos. Con nosotros el Moreno, Bronco número uno, campeón del Caribe y campeón de la República Dominicana, y junto a él, su pareja, el sensacional Invader 1. Estos Psycho y Killer y el Profe anuncian que el Lumberjack Max Invader, que no van a poder ustedes correr, que cada vez que ustedes salgan corriendo, los van a echar de nuevo para adentro, que los van a ahorcar mañana en esta lucha de leñadores. Este Sabinovich, la semana pasada, el domingo pasado, toda la gente que estuvo en la cancha bajo techo de hormiguero se dieron cuenta que los Texas Evers son un poco cobardes, porque cuando vieron que las cosas se le pusieron difícil, trataron de correr. Así es que mañana vamos a ver quién es quién. Sabemos que son fuertes, sabemos que serán flash y sabemos que son un poco cobardes. Pero mañana se les va a hacer difícil, porque si se encuentran sangrados, si se encuentran bañados en sangre, no se pueden ir a coger, porque afuera están los lumberjacks, los luchadores, que cada vez que uno quiera irse, nos lo van a tirar para atrás. Así que nosotros tenemos una sola cosa en mente, de ser los nuevos campeones mundiales en pareja. Y mañana tenemos una gran oportunidad. Y que no se nos ha olvidado una cosa, Sabinovich, con la soga que los dos tenemos, si es posible, poder estar en el cuello a uno y ahorcarlo como tratamos la semana pasada. Y si el otro trata de meterse, no va a poder, porque es un lumberjack match. Ahí es que demostrarle quién es quién mañana en la cancha bajo techo de hormiguero. Bronco, ¿qué te opinas sobre esta lucha? Apretarse los pantalones de esa Hackman hormiguero. No poder correr para ningún lado. Bronco número uno y el Invader número uno estarán al acecho. Van dispuestos todos. Esos títulos se quedan en esta cintura. Sabemos que son muy buenos, pero se van a enfrentar a par de caribeños. Par de caribeños con fuego en la sangre. Apriétense los pantalones, el ritmo de agua de luchadores, no podrá correr nadie, preso en manos del Imperial 1 y el Bronco número 1, Texas Hackman. ¡Wow! No se lo pierdan mañana, hormigueros. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Hackman,
Lo que sucedió la semana pasada jamás debió suceder, Tessa Hackman. Yo vine a combatir con ustedes por el título. El Invader 1 y el Bronco número 1 combatían por el título, Tessa Hackman. A ninguna hora le interesó la máscara de ustedes. Jamás Tessa Hackman debieron tocar esta máscara. Esta máscara se respeta, Tessa Hackman. Un luchador nunca se había atrevido a tocar esta máscara, Tessa Hackman. Le pusieron la mano, Tessa Hackman. ¡Peligro! El Bronco número 1 y el Invader número 1. No solo van detrás de ustedes, sino detrás de su cabeza, Tessa Hackman. Esta máscara se respeta y el Bronco número 1, un macho de pura cepa, le va a demostrar a ustedes que fue un error lo que cometieron, que jamás se vieron tocar esta máscara, Tessa Hackman. Misma como dice el Bronco, así que mañana en la cancha de Hormiguero vamos a ver quién es quién, con el puño vendado, no se lo olvide. Tenemos una sola cosa en mente y es de ser los nuevos campeones mundiales en pareja. Sabemos que son fuertes, sabemos que se las traen, sabemos que tienen mucha experiencia como pareja, pero eso a nosotros no nos importa. Lo único que nos importa a nosotros es la coger mundiales, y mañana cuando den el último campanazo, nosotros vamos a ser los nuevos campeones mundiales en pareja. Mañana en la cancha bajo techo de Hormiguero, todas las personas que estuvieron allí la semana pasada fueron testigos de la manera que ellos nos robaron las cojeas mundiales. Así que mañana vamos a ver quién es quién, una lucha callejera. Vamos a pelear por toda la cancha de Hormiguero y toda aquella gente que no pueda ver sangre, que no vaya mañana a la cancha de Hormiguero, porque nosotros tenemos una sola cosa en mente y es de bañarlo en sangre, y le vamos a dar hasta por debajo de la lengua, porque tenemos una sola cosa en mente en la lucha callejera y es de ser los nuevos campeones mundiales, Bronco. Tessa Hackman, mañana en Hormiguero, puño, patada, bofetada, golpe, de todo el Invader número uno y el Bronco número uno le va a propinar a ustedes. Es una lucha callejera, Tessa Hackman, en Hormiguero. Hormiguero va a quedar impresionado, jamás ha visto un acontecimiento como lo que va a suceder mañana. Tessa Hackman, peligro, el Bronco número uno y el Invader número uno se echan en Hormiguero mañana. Una cosa muy importante es que el libro de las reglas lo vamos a echar a un lado. Vamos a ver quién es quién mañana en la cancha, de Hormiguero. En la cancha bajo techo de Carolina, un relevo australiano. Toda la gente que estuvo en Cagua la semana pasada se dieron cuenta lo que hizo el profe. La razón que nosotros, el Bronco y yo, no somos los campeones mundiales en el momento por culpa tuya, profe. Pero mañana en la cancha bajo techo de Carolina vas a tener que ponerte los pantalones para luchar. Y si tú crees que te vas a esconder detrás de los Texas Hammers, estás muy equivocado. Porque nosotros tres llevamos una cosa, una sola cosa en mente, profe, de darte tremenda pela, y no importa dónde tú te metas, si te metes debajo del ring, de allí te vamos a sacar. Profe, si hoy en día el Invader número uno y el Bronco número uno no tienen esos títulos en la cintura, es por tu culpa, profe, pero tú no vas a poder hacer nada mañana en Carolina, profe. ¿Sabe por qué? Porque el Invader número cuatro va a estar al lado del Bronco número uno y del Invader uno. Profe, hay que apretarse los pantalones mañana, profe. Nosotros, mira, vamos detrás de tu cabeza, profe. No te podrás esconder detrás de los Tessa Hackman, porque ahí estará el Invader 4, estará el Invader número 1 y estará el número 1, el Bronco número 1, sacándote de donde te metas. ¡Peligro, Tessa Hackman! ¡Peligro, profe! Que el Invader número 1, el Bronco número 1 y el Invader 4 acechan. Así mismo, ya el Invader número 1 y el Bronco número 1 lo han dicho todo. Lo único que suelta el pueblo es que estén allí mañana a las 4 de la tarde, porque nosotros tres le vamos a dar por levar la lengua a ellos tres. ¿Cómo así se...? ¿Quiénes serán los triunfadores? Mañana en Cabo Rojo lo sabremos, amigos. Llegará el Bronco con su máscara. Llegará el Invader con su cabellera. Vamos a ver lo que opina el Bronco número uno. Los fanáticos de Cabo Rojo pueden ir confiados todos. El Invader número uno llegará con su pelo. Y el Bronco número uno llegará con su máscara. Que solamente los Tessa Hackman ganan esta máscara de la siguiente manera: que el Bronco número uno no pueda ir a Cabo Rojo, ni el Invader número uno tampoco, porque es el plan que tenemos. Y para que eso suceda, Bronco número uno tiene que quedar encima de ese cuadrilátero, que no pueda mover un dedo, y el Invader también. Hay que apretarse los pantalones en Cabo Rojo, hay que ponerse la pira, porque después de haberle quitado la máscara, le vamos a dar 60 galletas por la cara, tanto a Psycho como a Killer. ¡Wow! Invader 1, ¿cómo se siente este momento de esta noche y lo que puede pasar mañana en Cabo Rojo? Bueno, Sabinovín, la lucha de esta noche es bastante difícil, porque ya que está la cabellera mía por el medio, la máscara de él está por el medio, las cojeas mundiales están por el medio y las máscaras de ellos están por el medio. Pero lo importante es que toda la fanaticada mañana en Cabo Rojo, cuando nosotros lleguemos, ellos van a saber quiénes fueron los que ganaron, porque nosotros pensamos llegar con mi cabellera, con la máscara de él y con las cojeas mundiales. Invader número uno y el Bronco, grande favorito de la fanaticada aquí en Puerto Rico, a través de todo el Caribe. ¿Quién ganará? Lo sabrán ustedes mañana.
Aniversario 1992. El Invader número 1 y Abdullah de Buche se enfrentan a Carlito Colón y Miguelito Pérez enjaulado en Yabucoa. Miguelito Pérez golpea al Invader número 1, pero el Invader número 1 riposta para atrás. Tremendo golpe bajo el que le propina el Invader número 1 a Miguelito Pérez. Ahora el Invader número 1 se prepara para dar lazo vaquero a Carlito Colón, quien se mueve y se lo propina a Abdullah de Buche. Abdullah de Buche y el Invader número 1 de frente ahora. En estos momentos no sabemos qué puede suceder entre Abdullah de Buche y el Invader número 1, ya que el Invader número 1, tremendo golpe que le propina Abdullah de Buche, pero el Invader número 1 riposta para atrás. No sabemos qué puede suceder porque el Invader número 1 está como un león dentro de la jaula, pero Abdullah de Buche es un contrincante que todo el mundo sabe. Ahí viene Abdullah de Buche, riposta, tremendo golpe el de Abdullah de Buche. Carlito Colón y Miguelito Pérez, solo mira lo que sucede entre el Invader número 1 y Abdullah de Buche. Tremendo golpe le propina Abdullah de Buche a Joe Don Smith, también al Invader número 1, lo lanza contra la vera. Y ahora vamos a ver lo que sucedió en el aniversario 1992 en Ponce, cuando el Invader número 1 se enfrentaba al carnicero Abdullah de Buche. El Invader número 1 es quien tiene la delantera en este combate. En este momento el Invader número 1 trata de envolverle el cable en el cuello a Abdullah de Buche, pero todo el mundo sabe que Abdullah de Buche es un luchador que tiene una gran resistencia. Además ahora cuenta con el apoyo de todos los fanáticos de la lucha libre. El Invader trata de estrangular y golpea con el puño a Abdullah de Buche en la frente. Abdullah de Buche trata de resistir el castigo. Vamos a ver qué sucede más adelante en este combate, cuando Abdullah de Buche en estos momentos se está reponiendo, está golpeando al Invader número uno con el tenedor en la frente, ya que sabemos que el tenedor es una de las armas de Abdullah de Buche. Abdullah de Buche ahora se dirige, fíjate, el Invader número uno tuvo que salir huyendo. El Invader no resistió la embestida de Abdullah de Buche. Abdullah de Buche ya se solo en el centro de la cancha en estos momentos. Abdullah de Buche se dirige hacia el camerino técnico. Abdullah de Buche, un luchador con 450 libras. Cualquier luchador que se enfrente a él significa peligro. Abdullah de Buche ahora le pregunta al público en estos momentos para confirmar lo que quiere hacer, si se va al camerino técnico o qué hace. Pero los fanáticos todos gritan acorde. Abdullah de Buche hacia el camerino técnico. Abdullah de Buche sigue preguntando en estos momentos a los fanáticos, y no solo se va al camerino técnico, sino que también invita a los fanáticos al camerino técnico, cosa que sucedió, que yo recuerdo que no cabía más nadie en el camerino técnico. El pasado sábado en la cancha bajo techo de Cagua, el Invader número uno se enfrentaba al carnicero Abdullah de Buche. El Invader estaba sujetado por el cuello. Abdullah estaba llevando la mejor parte del combate. No sabíamos si el Invader número uno podía resistir. Ahí entraron los luchadores rudos, pero Abdullah de Buche no se contiene. Sigue golpeando a todos los luchadores que se le acercan. El objetivo de Abdullah de Buche es acabar con el Invader número uno. El Invader número uno de rodilla no resiste el castigo de Abdullah de Buche. Todos los luchadores rudos pegados a Abdullah de Buche, pero Abdullah de Buche hace caso omiso. Abdullah sigue apretando al Invader número uno por el cuello. No sabemos hasta cuándo el Invader número uno pueda resistir. Abdullah de Buche sigue, el Invader presiona. Ahora vemos los luchadores rudos que comienzan a golpear a Abdullah de Buche, pero Abdullah de Buche sigue presionando del Invader número uno. Abdullah de Buche no le importa en estos momentos lo que le hagan por la espalda. Él está concentrado en acabar con el Invader de una vez por todas, y creo que lo va a hacer, porque el Invader número uno está en una situación que no creo que pueda resistir por mucho tiempo. Todos los luchadores rudos tienen a Abdullah de Buche por el cuello sujeto con una toalla, pero Abdullah de Buche sigue presionando al Invader número uno. El Invader comienza a perder fuerza, amigo. No sabemos qué pueda pasarle al Invader número uno. Ahí vemos un Invader en el suelo, un Invader a merced de Abdullah de Buche. Abdullah de Buche está siendo sujeto por el cuello con una toalla y seis luchadores tratando de detenerlo, pero Abdullah de Buche sigue presionando el cuello del Invader número uno. El Invader número uno yace en la lona, no logra mover un brazo. El Invader número uno no puede hacer nada en estos momentos. Abdullah sigue presionando. Ahí vemos el Invader número uno que se va arrastrando. El Invader va corriendo, se va para el camerino rudo, no sabemos. El Invader se fue, señores, el Invader se le fue a Abdullah de Buche. No pudo resistir a Abdullah de Buche. Lo que acabamos de ver no es una lucha, esto es una guerra salvaje entre los pastores, los Invaders, Abdullah de Buche y Carlos Colón, pero sabemos que esta noche es 3 contra 3 en Ponce. Profe, eso es así, yo lo dije, te lo vengo diciendo semana tras semana, que estos individuos nos quieren sacar de la lucha libre nosotros, pero esto va a ser de ahora para adelante, ojo por ojo y diente por diente. Esta noche en el Pachín Vicente Ponce, los dos Invaders y yo contra Abdullah de Buche y los pastores. Yo sé que ellos quieren sacarlo de la lucha libre, pero no lo van a lograr, porque aquí hay cría, somos boricuas y peleamos hasta el final. Y estos perros, esta noche en el Pachín Vicente, vas a tener que pagar todo esto con sangre, ojo por ojo y diente por diente. Yo voy para el Pachín Vicente con esta mujer. Así me muero.
es como dice Carlos Colón. Esta noche no van a ser 3-1, 3-3. Quieren hacer nombre aquí en Puerto Rico, pero van a tener que respetarlo, aunque no quiera. Así que nosotros estamos decididos. Nosotros tres estamos decididos para cualquier cosa. Así que los pastores y Arturo de Buchel, si ustedes creen que van a acabar con nosotros, están muy equivocados, porque nosotros vamos para adelante y terminamos con ellos esta noche en el Pachín Vicente. Y si tenemos que arrancar un 11, lo arrancamos, porque sabemos que las intenciones de ellos no son buenas. Y nosotros vamos decididos a lo que sea. Nos vamos a jugar la vida en Ponce esta noche, pero estos perros no nos van a eliminar a nosotros. Eso es así. Justicia y necesitamos allí, ahora que yo no estoy activo, pues más todavía. No sé, quiero que me dé un par de minutos por lo menos, porque lo que quiero hablar es bien importante. Yo no sé qué ha pasado, yo me imagino, pero no sé por qué tú has tomado esa decisión de alejarte de nosotros y alejarte de la lucha libre. Y los muchachos han tratado de conseguirte, yo he ido a tu casa dos o tres veces, no te he podido conseguir. Y quisiera que me explicaras qué está pasando, porque yo creo que esto tiene solución. Ahora mismo yo no estoy activo y el líder grande del grupo eres tú, y yo sé que tú eres el que motiva a los muchachos. Y ahora mismo estamos ahí carete y aquellos sinvergüenza se están fortaleciendo cada día más. Yo quisiera que tú me dijeras qué es lo que ha pasado y qué decisión vas a tomar. Porque vuelvo y te digo, esto es una cosa muy seria. Estamos ahora con el agua al cuello, como tú mismo dices. Y en el momento que te necesitamos, pues te nos ha desaparecido. Ya van dos semanas y en dos semanas, pues los muchachos están haciendo lo que pueden. Pero tú sabes que no es fácil. Ahora que Rey González junto al sucio de Schmantel y Chiqui Star, tú has visto lo que han hecho con tu hermano, pero yo no sé cómo un veterano como tú puede permitir que Chiqui Star te haya hecho lo que te ha hecho. Porque tú sabes que Chiqui Star ha tratado por los últimos 15 años de eliminarte y no lo pudo con golpes, patadas y piñazos. Y ahora con esa tontería, usando la psicología, pues ha logrado lo que él quiere, que es sacarte a ti del panorama. Yo quisiera que tú recapacitaras y que te unieras a nosotros ya, no mañana ni ya mismo, porque nos hace falta. Tiger Mike Anthony manda a sonar la campana, el Atlético descalificando a los campeones mundiales en pareja. Chiqui Star y Víctor, pero continúa. Ahí Tiger Mike Anthony se defiende, vienen los bouncers, viene Rico Suave, se está poniendo la cosa difícil aquí. Ahí me parece que estoy viendo unas esposas, están esposando a King Alexander allá a la cuerda. Esto es sumamente peligroso. Ahí estamos viendo que Tiger Mike Anthony ha quedado a merced, ya que el hombre grande de Macedonia, el hombre grande del equipo, y una DDT de parte de Víctor, igual de espalda a Tiger Mike Anthony, mientras sigue sonando la campana del compañero Isaac Rosario. Ahí estamos viendo cómo Tiger Mike Anthony está en la esquina a merced de todos estos rudazos. Ahí viene Platinum, que rápidamente sube, pero es atacado por Rico Suave, por Chiqui Star, por el bouncer Bruno, por Víctor igual de espalda, mientras siguen masacrando. Y ¡oh! Tremendo Power Driver rompe cuello, que ha descontado a Platinum, que ha quedado sumamente maltrecho, y lo sacan a patadas del cuadrilátero mientras siguen masacrando. Es una fiesta que están haciendo, señoras y señores. Están haciendo fiesta con los luchadores técnicos. Ahí viene Black Boy, también rápidamente sube el cuadrilátero, pero es interceptado por Rico Suave. Entra Chiqui Star también a castigarlo. Señores, esto es una masacre, una paliza o un rompecuello o una pole driver para Black Boy. Señores, están descontando a todo el mundo mientras siguen a merced
de los rudazos con Pingo. Ahí viene José Rivera Jr. también a unirse a la fiesta y está detrás de Chiquitar, pero recibe una patada también. Vamos, Bruno está castigando y se está preparando. Y señoras y señores, no hay quien los detenga. Están haciendo fiestas, están haciendo lo que les da la gana con ellos. Simplemente ahí está el árbitro, está llevando lo suyo. Viene el chico glamoroso, ¿sí? La gente gozando de lo lindo. Él se va atacando fuertemente, pero son demasiados. Se defiende contra Chiquitar, contra Víctor, pero son tres. Pero señores, allá viene, ahí viene nada más y nada menos que el Invader número uno. Impresionante, la gente loca, de contento. Ahí viene el Invader número uno, la gente increíble, la reacción de la fanaticada. El Invader limpiando la casa, y viene también Anel, ha limpiado la casa. El Invader ha regresado, señoras y señores, claramente. El Invader ha venido. Cuando miren la reacción de la fanaticada, escuchen los gritos de la fanaticada clamando al Invader. Le digo a toda la fanaticada de lucha libre que no pase lo que pasó la semana pasada, que lleguen temprano aquí al Rubén Rodríguez. La razón que yo pedí esta lucha aquí en el Rubén Rodríguez, porque aquí caben como 12.000 personas. La semana pasada se nos quedó la gente afuera y yo no quiero que eso pase esta vez. Por eso fue que la pedí aquí en el Rubén Rodríguez. Christmas en PR, Sabio Vega, te puedes pintar la cara, te puede poner el uniforme ese apestoso que tú tienes, que eso a mí no me va a parar. Sabio Vega, la semana pasada me derrotaste, hablaste con el mundo entero, derroté al Invader. Sí, pero no le dijiste cómo fue que me derrotaste, con la ayuda de Víctor Rodríguez, con la maldita tinta esa que me tiraste a los ojos, con la tremenda patada que la conozco muy bien y todavía me duele la quijada, Sabio Vega. Pero lo más, el error más grande que cometiste fue embollarme en alambre de púa. Déjame hablarte de alambre de púa. Yo me he enfrentado en la lucha libre a la gente más loca que hay, como Abdullah de Butcher, en un ring rodeado de alambre de púa, lo de Joté. Me he enfrentado a Jason el Terrible, que todo Puerto Rico sabía quién es, en alambre de púa, lo de Joté. Me enfrenté a la pareja más loca que hay en la lucha libre o había, los pastores, dentro de alambre de púa, los derroté. Ahora Sabio Vega, en la historia de la lucha libre y de alambre de púa, es la primera vez que me voy a enfrentar en un hijo de alambre de púa, pero con el puño vendado. Y yo, el jibarito de San Lorenzo, sé que este de alambre de púa es peligroso. Pero Sabio Vega, se te olvidó una cosa, que yo soy criado en el campo y conozco este alambre muy bien. Y este alambre, Sabio Vega, yo no le tengo miedo. Sabio Vega, esta noche aquí en el Rubén Rodríguez se te pusieron los huevos a peso. Porque yo no quiero que tú olvides en ningún momento que tengo el puño vendado. Y si tú crees porque me enjollaste la semana pasada, yo le tengo miedo al alambre este, te equivocas, porque este alambre yo no le tengo miedo, Sabio Vega. Si tú te crees que me vas a intimidar con el alambre de púa este, estás equivocado, Sabio, porque no le tengo miedo y tengo la experiencia con el alambre de púa este, Sabio. Así es que ahora te digo yo, Sabio Vega, ¿qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? Y no se te olvide, dentro de alambre púa y con el puño vendado. Este es tu final, en clima, en piar. Y después de esta noche vamos a celebrar en grande toda la fanaticada que se necesita esta noche aquí en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Invader, mira lo que te estaba diciendo, un bate, dice a mi manera o para la calle. ¿Quién es este morón? Obviamente es Sabio Vega.
¡Sabio Vega! ¡Lo quiero! Una explicación sobre esto. ¡Esto lo que eres un cobarde! ¡Oiga, me pegaste a la traición! ¡Observa lo que sucedió ahí! ¡Ojo! ¡Tú eres un traidor! ¡Maldito mediocre! ¡Y tú, Sabio Vega! ¡Tú tienes un compromiso moral de defender esta compañía! Lo que me hizo Thunder and Lightning a mí, ellos lo van a pagar. Vader, por una vez, vamos a echar nuestros problemas hacia el lado. Vamos a hacer esa pareja y vamos a darnos a respetar. Thunder and Lightning, el que me la hace, me la paga. ¡Hola, vas a respetar, ¿ok? Vas a respetar el jibarito de San Lorenzo. Te vengo a hablarles de mi sueño. Que lo quiero convertir en una realidad. Yo he oído a los muchachos hablando de eso. ¿Qué sí? Pues ya yo hablé con Chicano, hablé con Shane, hablé con Vampiro y hablé con Ricky Bandera. Okay. Y todos ellos me dijeron que cuente con ellos. Pero lo más importante de todo, lo que me dijo Ricky Bandera, que tiene un respeto. Y yo lo que quiero es, como tú eres gerente general de la IWA, yo quiero que tú me consigas esa lucha. Porque yo quiero ser campeón mundial en pareja. Quiero convertir ese sueño en una realidad. Hablando de Thunder and Lightning, sí, porque esto se convirtió también en una venganza. Porque yo tengo que vengar lo que ellos me hicieron. Es un sueño que quiero hacer una realidad y la venganza de estos dos bandidos. Recuerda que necesito una pareja que tenga mucha experiencia, que le encante pelear y que no tenga diversión. Porque estos dos bandidos son fuertes. Tú estás hablando de otro gallito. Otro gallito, así mismo es. Eso está bueno. Dime, ¿quién? Yo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros comenzamos algo en golpe de estado y no lo terminamos contra Thunder and Lightning. Golpe de estado. Fue golpe de estado. Prima impiar por los campeonatos mundiales. ¡Ah, qué lindo! Va a ser el Vader número uno, Sabio Vega contra Thunder and Lightning. Entonces espero, voy a convertir mi sueño en una realidad. Y la razón que digo así es porque estoy muy seguro de lo que estoy hablando. Número uno, tengo mi puño vendado. Número dos, tengo de pareja el hombre que ellos llaman TNT. Así es que mi sueño, estoy muy seguro que lo voy a convertir en una realidad. Esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón, el puño vendado, los campeonatos mundiales en pareja por el medio, el sueño del Invader número uno se hace realidad. Esta noche la historia se repite en grande en la Pepín Cestero de Bayamón. Esta noche salimos campeones mundiales en pareja porque salimos. Esta noche hay historia en la Pepín Cestero de Bayamón. Crispa sin fiar, el Invader número uno, su puño vendado y el hombre dinamita. Esta noche, la victoria en la Pepín. Se van a enfrentar los campeones mundiales esta noche en la Pepín Cestero en Christmas Mundial. Y ellos van con todo, yo me vi el sabio, de destruirlo y obviamente de patearle el trasero. Dolorido con la situación entre el Nandi y este servidor, lo que ocurrió la semana pasada en la Pepín Cestero de Bayamón. Este próximo viernes Rey González va a hacer acto de presencia, sí. Comienza aniversario 41 en el Paquito Montaner de Ponce. Y ustedes saben la rivalidad que existe entre Ursu y este servidor. Claro, Ortega como su manejador llama a Bronco y dice entre su mente, ahora uno a Bronco y a Ursu y acabamos con Rey González. Lo que ellos no saben es que obviamente el Invader, aunque había dicho que tenía una lucha más y quería reservar esa energía para este próximo sábado en Cagua cuando le dé esa pela a Bronco, yo llamé al Invader y le dije, Invader, dame una lucha más, te necesito en mi esquina para darle la madre a Ursu y al Bronco este viernes entonces. Aquí me tienes, así que Bronco te salió el tiro por la culata porque este señor que está aquí
aquí, hemos batallado por toda la isla de Puerto Rico y el pueblo lo sabe. Pero eso se echó a un lado porque, tú sabes, la primera llamada que yo recibí cuando la desgracia, este señor dejó toda la guerra a un lado porque las desgracias son desgracias y no se puso a burlarte como tú te pusiste a burlarte. Así que, Bronco, ahora tienes que pagar porque ahora tienes a Rey González y al Jibarito de San Lorenzo. Así que tú te vas a hacer cuando suene la campana el próximo viernes en Ponce. Urso se cree la última Coca-Cola porque pesa 300 libras. Urso, déjame decirte que te vamos a llevar a los 80 cuando se batallaba lindo y bello. Así que Rey González y yo vamos a dar lo máximo y quiero invitar a toda esa gente de todos esos pueblos cercanos a Ponce que se necesita, que van a ver la batalla de la vida. Así que, Bronco, amárrate esos pantalones bien amarrados y dile a Urso que se los amarre porque nosotros los tenemos amarrados ya. Así que lo que falta es que suene la campana el